antes de comenzar oficialmente con el vídeo. Si aún no estás al día, el link de la primera parte se encuentra aquí abajo en la descripción. Entrar en este vídeo no es fácil. Los requisitos son muchos. Y su desempeño en el 2014 es algo fundamental para aparecer. Pero aún así, no puedo dejar atrás a estos grandes wrestlers que en este último año dejaron con la boca abierta a más de uno. Así que estos 10 wrestlers que veremos a continuación son la prueba de ello. Y se ganaron una mención honorífica en el vídeo. Sami Zayn, el chico de Quebec, Canadá. Hizo un trabajo asombroso en NXT, donde se ganó a más de un fan. Sus luchas y su tremendo apoyo con el público lo convirtieron en una de las máximas estrellas de la marca amarilla. Su coronación al título y su gran ascenso se estuvo planeando todo el año. Aunque al final la historia no terminó como muchos pensamos. Eso no afecta para nada su desempeño y desarrollo como luchador durante más de un año. Jay Lethal, el actual campeón mundial de la televisión, obviamente en la empresa de Ring of Honor. Lleva un impresionante reinado de 353 días. Se ha enfrentado a todo tipo de adversarios, luchadores de todo el mundo. Mexicanos, japoneses, y a todos los ha vencido. Siempre se roba el show en cada encuentro, incluso para ser rudo, pero él simplemente lo hace y la gente en algunas ocasiones lo apoyan por eso. Junto a Truth Martini, están haciendo un trabajo magnífico y el prestigio de este título está por las nubes. Cesaro, así es el Superman suizo, tal vez tuvo un pésimo año por así decirlo. Todo debido al mal boqueo que le dio a la empresa, donde actualmente se encuentra, pero vamos, eso no amerita a que su trabajo en el ring sea tan impecable y sólido. Las razones, que no entre al vídeo, hablan por sí solas. Pero si te fijas bien, en las mejores luchas de la WWE, en el 2014, él está en la gran mayoría de ellas. Y por esa misma razón, pese a su pésimo boqueo, se encuentra aquí. Y si hablamos de malos boqueos, pero un tremendo trabajo en el ring. Austin Aries, sin dudas no puede faltar. La falta de rivalidades importantes, y el mal manejo con su personaje, lo han afectado mucho. Si no fuera por eso, él fácilmente ya estaría en el vídeo. Porque así bajo mis ojos, es un luchador completo. Excelente micrófono, tanta carisma, que puede hacer un combate tan asombroso como divertido y cómico a la vez. Y claro, un respaldo absoluto por parte del público e Iris, sencillamente no está siendo explotado del todo, y eso es un gran error. Porque en palabras sencillas, a la hora de subir al ring este chico es una bomba. Pero si hablamos de luchadores completos, pero en este caso, Alberto el Patrón, está siendo aprovechado al 100% por cada empresa que pisa. Desde su repentina y polémica salida de WWE, Alberto se convirtió en uno de los luchadores independientes más codiciados del mundo. Ganando el mega campeonato de peso pesado de la AAA, entre otros títulos. Él es sin duda un fuerte candidato para aparecer en este mismo vídeo el año próximo. Porque tengo la confianza de que Alberto el Patrón tendrá un 2015 excepcional e incluso posee las herramientas necesarias para ser el mejor del mundo. Ser el mejor luchador mexicano, conocer a la perfección el estilo de la lucha japonesa y americana más sus habilidades en las artes marciales mixtas, dicen muchísimo de este gran luchador. Ya que hablamos de luchadores independientes, pues de Panamá City Playboy. Adam Cole es uno de los mejores y eso es más que obvio. Ya sea en PWG o claro en Ring of Honor. Cole hizo un trabajo realmente fantástico, donde sea que le dieran la oportunidad de lucirse. Su debut profesional fue apenas en el 2008. Y miren qué lejos ha llegado. Es asombroso en cada aspecto. Tanto así que después de un más que impresionante reinado de 275 días, como campeón mundial de Ring of Honor, varios fans se indignaron de la decisión de quitarle el título, ya que querían que él siguiera siendo campeón. Incluso se espera que cuando regrese de una lesión, que lo ha mantenido fuera de acción un par de meses, vuelva y reconquiste el título una vez más. El Ian Neville fue otro gran luchador independiente en su momento. Pero como ya todos sabrán, actualmente se encuentra trabajando en WWE y sigue siendo uno de los mejores high flyer del mundo. Indiscutidamente. Su estilo de lucha es uno de los mejores. Él puede dejarte boquiabierto en millones de ocasiones. Es el hombre que la gravedad olvido, es espectacular, eso no lo niega nadie. Su combate en NXT, ya sea como campeón o no, mejoraban uno tras otro. Su arsenal de maniobras que incluso no solo desafía a la gravedad sino también a la vida misma.
Pero todo esto no es suficiente para ser el mejor high flyer del mundo. No, y es debido a que otro luchador se encuentra totalmente parejo en este estilo, ya que los dos desarrollan a la perfección. Y él es... Si adivinaste. Ricochet, o Prince Puma en la famosa lucha underground. Sus grandes saltos de 360 grados, entre muchas pero muchas más variantes de la misma, para resumir, al igual que Nagol, Ricochet, puede hacer lo que sea, a la hora de ejecutar este tipo de maniobras. El simple hecho, de tenerlo a él en una cartelera de algún show indie, es un lujo que muy pocas se dan. El 2014, fue un año tremendo para su carrera, ya sea en Japón. Luchando en Dragon Gate, o en New Japan Pro Wrestling, donde logró ganar el tan prestigioso torneo del mejor Super Juniors. Consolidándose ante otras grandes leyendas del wrestling, que han ganado este mismo, como lo son Eddie Guerrero, Chris Benoit, Yoshin Thunderliger, y Prince The Big. Y luego en América, logra ganar la Batalla de Los Ángeles, en PWG. Ya sea en Japón, empresas indies, o lucha underground, Ricochet, siempre se roba el show, y nos demuestra que el futuro es ahora. En los últimos 12 meses, han habido muchas sorpresas. Y Bobby Lashley, en TNA, fue una de ellas. Y es que su reinado como campeón mundial, para mí fue uno de los mejores del mundo. Su gran cantidad de defensas exitosas, contra luchadores muchísimo más experimentados, fue una consolidación tremenda, para poner a Lashley, como la estrella más dominante de TNA. Es probable que haya sido el mejor año de su carrera. No solo en el wrestling, también en las MMA, teniendo buenas victorias en la empresa Bellator. Ya que estamos hablando, de MMA, claro que el luchador más exitoso, en este aspecto, es Brock Lesnar. Que sí, he decidido colocarlo. Seré sincero, en ningún momento su nombre se me vino a la mente. Y eso que se encuentra entre mis luchadores favoritos de todos los tiempos. Pero es que no puedo admirar su nuevo trabajo en el ring. Se me hace imposible, de halagar. Porque sencillamente, es pésimo. Lo que hizo en el 2014, quedará marcado para la historia. Ya sea por acabar con la racha más grande de esta industria. O claro, humillar brutalmente a la cara de la empresa. Pero claro, eso ustedes ya lo saben, y lo han escuchado en millones de vídeos. Por más respeto que le tenga, vamos, su nuevo estilo no me agrada en lo más mínimo. Y ponerle adversarios de poca técnica. Ha sido un error, solo lo han hecho una vez, y ha sido su único gran combate desde que regresó. Nada que decir de su lucha con el hombre muerto, su falta de buena química con Triple H, y claro sus luchas con John Cena, si se le pueden llamar luchas. Y claro que no se me olvida su lucha en Royal Rumble, pero díganme qué hubiera sido de esa lucha sin Seth Rollins. Si lo hubieran puesto a luchar con adversarios más jóvenes, y claro luchar en más eventos, mi opinión de la hora, fuera distinta. Ya que, lo único que lo coloca aquí son sus grandes logros. Y bueno, así terminamos con las menciones honoríficas. Si ha faltado algún wrestler, es porque por más bueno, o completo que sea, sencillamente no fue su año, ya sea por lesiones, estar un tiempo inactivo sin luchar, o por estar entrenando debido a una nueva contratación en alguna empresa. Muchos factores dejaron fuera a grandiosos wrestler, esperemos que el 2015 sí sea su año. Y ahora sí, comencemos oficialmente con los últimos dos participantes. ¿Quiénes serán? Descúbrelo a continuación. ¿Qué hace a Seth Rollins, un luchador tan completo y mejor que los demás?
Así es, comenzamos el vídeo con el futuro de la WWE, el señor dinero en el banco, Seth Rollins. Él es todo un aviador entrenado, capaz de realizar movimientos que muchos de sus compañeros simplemente estarían en temor de aplicar y ejercer. Pero Rollins lo hace, y sin pensarlo dos veces. Y cuando todo esto se combina con la voluntad de tomar cualquier riesgo o acción para tener éxito, poder y control. Pues bien, tienen a un alma verdaderamente audaz. A lo largo de su carrera Seth, se ha enfrentado cara a cara con algunos de los mejores wrestler en este negocio, y que incluso llegaban a decir que eran mejores que él. Pero Seth, les ha cerrado la boca a muchos que simplemente no creían en él. Él es una persona que no desperdicia sus oportunidades, en cambio, las aprovecha al 100% y entrega cuerpo y alma a cada lucha, para que así al final de sus combates, sea rudo o técnico, tú sencillamente amaras el trabajo de Seth Rollins. Y eso se refleja en todos sus grandes combates en la empresa de los McMahon, donde él siempre se ha robado el show, ya sea con sus spots suicidas o su gran forma de buscar la mejor de las químicas en el ring con cada uno de sus oponentes. En cuanto a su trabajo en el micrófono, más de uno lo ha señalado como su gran defecto. Pero si nos fijamos en su evolución como personaje e intérprete, esto nos podía dejar bien lejos de la verdad. Al principio de su carrera en WWE, comenzó a robarse cada show junto con Dean Ambrose, en el extinto Centro de Desarrollo Florida Championship Wrestling. Luego pasó a ser la cara principal en su transformación, NXT. Y claro, como ya sabrán, él fue primer campeón de su historia. Y luego formó parte del dominante stable del escudo. Sus promos no eran malas, para nada, pero eran insuperables, si lo comparábamos con chicos súper talentosos en este aspecto como Dean Ambrose y Bray Wyatt, ya que entre comillas, venían del mismo lugar. Pero ahora, Seth, ha adoptado un papel en solitario. Pero nosotros podemos apostar a que esta faceta la continuará evolucionando y perfeccionando. Dentro de su ya evolucionado y perfeccionado grupo de habilidades. Todo esto demuestra lo diverso y peligroso que es Seth Rollins, como artista y deportista de este arte. Si el luchador fuera a retirarse mañana, ¿qué legado dejaría atrás? Si esto llegara a pasar, sería casi una tragedia que alguien tan joven y talentoso tuviera que retirarse. Pero aún así, los fans más fieles a WWE siempre recordarán a Seth Rollins. Debido a las grandes cosas que ha logrado en el roster principal y en tan poco tiempo. Sin embargo, Seth tendría muchos más aspectos destacados en su carrera, para recordar si miramos más atrás. Que lo mantendrían altamente reconocido como un innovador y pilar, en el mundo del wrestling. Y cuando hablo de esto, no me refiero a su trabajo en NXT o FCW. Ya que fuera de WWE, muchos lo recordaremos como Tyler Black. Y su gran paso en las empresas independientes. Claro, destacando más que todo su trabajo en Ring of Honor. Por sus grandes e importantes logros allí. Llegó a ser uno de los luchadores más populares que la compañía del honor tenía para ofrecer. Marcando un gran legado para los recuerdos más fieles de ROH. Si algún día se abriría un salón de la fama de Ring of Honor, él sería uno de los candidatos principales para ser inducido en primera clase. Más que nada, si Seth se tendría que retirar mañana, sería recordado como un luchador que puso todo de sí en cada gran combate. Lo recordarán como un gran aprendiz. Y en cuanto a legados, sería uno de los más admirables que dejaría la industria. ¿Crees que Seth Rollins es el mejor luchador del mundo? ¿Qué hace a AJ Styles un luchador tan completo y mejor que los demás? Y todos los caminos conllevan a un luchador. El último candidato fuerte para ser llamado el mejor del mundo, es AJ Styles. Sin dudas un puesto predecible para muchos porque... fácil, muchas personas lo consideran el mejor. Pero ¿qué diferencia a AJ Styles, de los demás competidores de este vídeo? Para sorpresa de nadie, pese a su gran cantidad de victorias a lo largo de su carrera. AJ, ha derrotado a la mitad de los competidores que aparecen aquí. Tras su repentina salida de TNA, regresó al lugar donde se formó como un wrestler, las empresas independientes junto a Ring of Honor. Donde nos ofreció toda clase de combates soñados, o que parecían imposibles de ver una vez más. El trabajo que AJ hizo en la escena indie, en el 2014. Fue impecable, sus combates, mejoraban uno tras otro. Consiguió un rápido interés por la segunda empresa de mayor éxito en el mundo de hoy.
New Japan Pro Wrestling, y se convirtió en uno de los pocos hombres extranjeros en poseer el campeonato mundial de la IWGP. Junto con Big Van Vader, Brock Lesnar, entre otros. Cabe destacar que él es el hombre que actualmente ostenta este gran cinturón. Claro, como no olvidar que es uno de los líderes del mejor stable de hoy, The Bullet Club. Se puede decir que aunque al principio su salida de TNA fue casi un fuerte golpe para la empresa como para los fans. Hoy ahora, podemos decir que le ha sentado de maravilla y que el 2014 se ha convertido en uno de los mejores años de su carrera. Ha aumentado su arsenal de maniobras e incluso ha mejorado su estilo. Me dirán que su micro tal vez sea su punto más bajo, pero no. Todos esos años en TNA, haciendo segmentos, promos, etc., le dieron muchísima experiencia en este aspecto. Tú puedes colocar a AJ con un maestro en este aspecto. Pero cuando él se emociona, palabras llenas de respeto, amor y de pasión por la industria, la convertirían en una promo que quedaría marcada para la historia. Y eso ha ocurrido más de una vez. Si el luchador fuera a retirarse mañana, ¿qué legado dejaría atrás? Si AJ Styles se retiraría mañana, pues sería uno de los luchadores más talentosos de todos los tiempos, que nunca llegó a firmar un contrato con la empresa de Vince Kennedy McMahon. Eso cualquier fanático lo sabría si llegase a ocurrir. Pero tal vez lo más importante sería que fue uno de los pilares que ayudó a construir toda una nueva generación en el pro wrestling. Me refiero a la increíble División X, en su momento de oro. Y claro que fue una pieza central y fundamental en el éxito y crecimiento de TNA. Pese a los pésimos manejos administrativos de la empresa y junto a sus malas decisiones. AJ, durante más de 10 años, él siempre estuvo allí, siempre dio lo mejor de él. En una época, cuando parecía que la WWE era la única gran empresa de wrestling que se podía ver. Empezaron a surgir rumores de una nueva empresa que contaba con un chico fenomenal que se ganaba el cariño y el respeto de cada fans con ver una de sus luchas. A lo que me refiero es que mucha gente comenzó a ver esta empresa por él. No fue para ver a las leyendas. La gente quería ver a AJ Styles. Pero díganme. Algunos de los otros invitados pueden decir que era la pieza central o la estrella más grande de su promoción. Simple. Nadie. Por eso AJ Styles está aquí. Y por eso yo, bajo mis gustos personales, claro, lo considero el mejor luchador del mundo. Hoy, ahora. Entonces hemos llegado a la conclusión final. Ya los conoces, ya sabes quiénes son. Y ahora, la pregunta es, ¿y para ti quién es el mejor luchador del mundo? Me encantaría saber tu opinión, y claramente puedes compartir tu pensamiento en la cajita de comentarios. Ya que la conclusión final de este vídeo la tienes tú. Y bueno gente, de esta manera termina el vídeo. Nos veremos de nueva cuenta con otro gran proyecto de mi parte. De momento solo me queda despedirme, y agradecerles sus likes, comentarios, y suscripciones. Ya somos más de 900 personas, es asombroso su apoyo, y claro yo les agradeceré con los mejores proyectos, todo bajo el estilo del Pro Wrestling Loquendo, innovado y creado por su servidor. Únete a mi página de Facebook, y suscríbete a mi canal de Highlights, para actualizarte con mis otros trabajos, tanto en YouTube como en Facebook. Nos vemos hasta la otra, que la pasen bien. Adiós.